Hola, buenas. Mi nombre es Franco Sancho, soy profesor de investigación de mercados cualitativa en la Universidad de Alicante y en este breve vídeo vamos a explicar cómo se transcribe o cómo transcribir un vídeo, por ejemplo, derivado de una entrevista en profundidad o de un focus group mediante la aplicación Word Dictar. Entonces, lo que haremos será, abriremos un documento de Word. Como observamos en este documento de Word que está vacío, tenemos la opción dictar en la parte superior derecha. Entonces, vamos a borrar y lo vamos a ver desde el principio. Imaginaros que quisiéramos hacer la transcripción en vivo. Es decir, si estuviéramos con la persona y quisiéramos transcribir en vivo, que no es lo recomendable. Lo recomendable es lo que vamos a ver después. Es utilizar un vídeo o una grabación de audio para hacerlo poco a poco. Entonces, si quisiéramos hacerlo en vivo, simplemente abriríamos el documento de Word y pincharíamos la opción dictar. De modo que podríamos ir grabando, como podéis ver, y el ordenador va poco a poco transcribiendo lo que voy diciendo verbalmente. Bueno, para ahora voy a comentar algunas cosas. Como veis, la transcripción se hace de forma continua. No hay puntos y aparte, no hay saltos, no hay. Si hay, por ejemplo, un entrevistador y un entrevistado, el ordenador no reconoce cuando empieza a hablar uno y cuando termina de hablar el otro, con lo cual habría que primero transcribirlo, luego habría que revisarlo y luego organizar por párrafos las intervenciones. Por ejemplo, la pregunta del entrevistador, la ponemos, punto y aparte, la respuesta del entrevistado ante esa pregunta. Y revisando y organizando el documento primario para que nos quede bien organizado. Ahora vamos a ver otra alternativa, vamos a borrar aquí, y vamos a ver otra alternativa derivada, por ejemplo, ¿qué sucede si tenemos un vídeo? Si hemos logrado grabar, por ejemplo, la reunión en vídeo y queremos transcribirla. Bueno, pues una alternativa es utilizar, por ejemplo, otro dispositivo para reproducir el vídeo correspondiente y el ordenador que sirva como. El ordenador en este caso serviría como, digamos, iría recogiendo la información que se va derivando de nuestro vídeo. Entonces estoy abriendo un vídeo ahora mismo. ¿Vale? Un segundito que está cargando. Entonces, voy a poneros un vídeo. Un segundo, ¿eh? Estoy abriendo un vídeo. Hola, buenas. Mi nombre es Con Franco el Sancho. ordenador, Soy profesor. ¿vale? Con el móvil, perdón, estoy abriendo un vídeo que voy a acercar al micrófono del ordenador para que reconozca la voz. Veréis que, va reconociendo con más o menos calidad, según la calidad que tenga el reproductor, pero nos ahorra mucho trabajo porque luego solamente tendríamos que revisar el texto y organizarlo en párrafos. Vamos a ver cómo se haría. Entonces, le doy a dictar y le doy a play en el vídeo que tengo reproduciendo con el teléfono móvil en este caso. Mi nombre es Franco Sancho Esper, soy profesor del Departamento de Marketing de la Universidad de Alicante y vengo a presentaros el canal de YouTube titulado Data Science. Como veis, es una forma muy conveniente de poder transcribir documentos. Esta transcripción no es perfecta, pero es bastante adecuada. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Bueno, voy a enseñaros, si queréis, un ejemplo. Un segundito. Vamos a abrir un documento para que veáis cómo tiene que ser la estructura, cómo debería de ser la estructura del documento ya transcrito. Segundito, les abro un documento y podemos ver el ejemplo de cómo debería quedar la transcripción. ¿Vale? Como veis, os estoy compartiendo en la pantalla un ejemplo de una transcripción de una entrevista. El documento de Word que surgió de esa transcripción fue continuo, nosotros lo revisamos, identificamos el individuo en este caso, y luego la pregunta del entrevistador la pusimos en otro color. Y la respuesta del entrevistado. Y así de forma continuada para todos los
para todas las preguntas y respuestas. Si tuviéramos, por ejemplo, un focus group, tendríamos la pregunta del entrevistador y luego tendríamos entrevistado número uno, entrevistado número dos y lo pondríamos en párrafos separados. Este documento en Word, que luego pasaremos a PDF, es el que se denomina documento primario, que es con el cual alimentaremos a ClassTea para poder llevar a cabo el análisis. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad y nos veremos en siguientes vídeos que realizaremos para la asignatura.